Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a esperar un momentito más. Ahora estamos 48 más o menos y enseguida empezamos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Ustedes tuvieron la primera clase de este día? ¿Tuvieron clase de 18 a 20 o no? Sí, doctor, tuvimos. Así mismo, doctor. También en forma virtual, ¿verdad? Así es, doctor. Así es, doctor. Bueno, esta clase está prevista para ir desde las 20 a las 22. Bueno, la asistencia, los que quieran dejar constancia pueden hacerlo, pero le voy a decir verdaderamente, para la cátedra la asistencia no es obligatoria. El que quiere conectarse, al que le resulta de interés la clase, entonces puede conectarse y el que no, no se conecta. Los materiales que se proyecten aquí siempre. En todas las clases vamos a tener materiales que se van a usar y esos materiales van a quedar en el claro. Ustedes entraron por el Classroom con un código, creo que de esa manera entraron, me parece, era con el código de clase, entraron al Classroom y del Classroom al Meet. Bueno, ese Classroom tienen que ir consultándolo de acuerdo con las clases, porque ahí hay mucho material. Hay material que corresponde a esta parte de la asignatura, a la primera parte de Derecho Constitucional, y también hay material que corresponde a la segunda parte. Bueno, les digo que es mejor que vayan consultando a medida que desarrollemos las clases, porque ese material se va a ir mejorando y actualizando en algunos aspectos. Por eso les diría que vayan consultando lo que está más arriba en el Classroom y de acuerdo con las clases que vayamos desarrollando. Bueno, yo quiero hacer hincapié en esa cuestión de la asistencia, ¿verdad? Si les es de interés la clase, se conectan. O si no, después en gran medida tienen los materiales que van a quedar en el Classroom y la bibliografía correspondiente a esta, la bibliografía correspondiente a esta parte. Porque me habló el delegado de que
La cantidad de compañeros está por cerca de 400, los que están inscritos en este cuarto semestre de la carrera de Derecho, cerca de 400, lo cual es algo excesivo, una cantidad, pero contraria a toda regla referente a la posibilidad de dar una clase en que exista por lo menos un mínimo de participación de parte de ustedes. Con cerca de 400, pues no se pueden hacer preguntas, no se pueden formular criterios, los criterios que tengan ustedes respecto de cada punto. Por eso les digo, sí, ojalá que fuera que los 390, 400 quisieran participar, pero eso no ha sido la experiencia hasta ahora. Tampoco en clases presenciales. Cuando las clases eran presenciales hasta 2019, el criterio era el mismo. No había exigencia y la cantidad de asistentes en forma regular era de entre 60 y 70 compañeros, 80. Más o menos esa era la cantidad. Y esa es una cantidad más o menos aceptable para poder dar una clase. Una clase que sirva, a que permita que ustedes puedan preguntar, que puedan interrumpir y preguntar lo que quieren o que puedan expresar sus ideas respecto del punto que se está tratando. Bueno, esa primera aclaración. También otra cosa es que tratamos de dar siempre todas las clases, es decir, siempre entre las 20, los martes y jueves, entre 20 y 30, digo 20 y 22 o aproximadamente las 22, siempre tratamos de que se cubra ese espacio y se dé clase. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa, alguna cuestión, alguna pregunta que tengan ustedes. Yo quisiera otra vez remarcar lo del Classroom. En el Classroom van a quedar todos los materiales que se proyecten, quedan en el Classroom. Pero ese Classroom está, es decir, va a ser revisado para cada clase. Por eso hoy enseguida les voy a indicar qué parte ya se ha revisado de ese Classroom, ¿verdad? Porque tratamos de mejorar un poco lo que se proyecta, lo que se comparte. Se trata de mejorar para cada clase. Bueno, no sé si hay, en primer lugar, respecto de esto, si hay alguna pregunta que tengan ustedes sobre el funcionamiento del curso, o agrego quizá algo más. La asignatura es Derecho Constitucional. Bueno, a ver un poco, Laura María Maidana. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, profesor. Adelante. Nada más quería consultar si es que tendríamos un trabajo práctico, o sea, que tenemos que tener y si cuál va a ser la metodología, si ya hay alguna. Bueno, la facultad tiene una serie de exigencias que a veces resultan medio absurdas. Por ejemplo, la cuestión del trabajo práctico. El trabajo práctico es algo muy importante, es así, muy importante, porque lo que se pretende es que en este semestre, en el cuarto semestre, es decir, en los inicios de la carrera, se haga una pequeña investigación, se empiece a ver cómo se tiene que hacer una investigación.
Pero justamente uno de los puntos que hacen que sea imposible un trabajo práctico como debe ser es ese número de 390, 400 alumnos. ¿Quién va a leer? Y para eso tiene que haber una lectura y después una respuesta al trabajo que se hizo, porque es para eso el trabajo práctico. En definitiva, lo que ha resultado siempre el trabajo práctico es en agarrar, hoy ya es buscar ahí en internet y armar algo sobre un tema y presentar, lo cual no tiene sentido. Bueno, por eso el trabajo práctico va a consistir en algunas preguntas, van a ser unas preguntas en que tienen que dar ustedes una respuesta aplicando un artículo constitucional o algunos artículos. Es decir, solucionar la solución a un problema. Yo le voy a plantear un problema, se va a plantear por escrito, pero un problema breve, sencillo, y ustedes tienen que elaborar una respuesta de acuerdo con los artículos constitucionales. El trabajo práctico es lo que va a ser equivalente a un trabajo práctico, va a ser algo de 2, 3 páginas, pero respondiendo a solucionando un caso concreto, sencillo, pero que indica un nivel más alto de conocimiento. No es solamente conocer el artículo, sino aplicar ese artículo a un caso concreto. En eso va a consistir el trabajo práctico, pero como les digo, ese trabajo práctico va a ser de 2 o 3 páginas. No sé si con eso está algo aclarado. A ver, un poco, Laura era. Sí, profesor, súper. Muchas gracias. Bueno, en el puntaje, ¿verdad? Para el examen final. La facultad exige que haya un 10% de 10 puntos de trabajo práctico, 20 puntos de un primer examen parcial, 20 puntos de un segundo examen parcial y 50 puntos del examen final. Esa es la forma de distribución del puntaje. Y bueno, eso tenemos que respetar. No sé si hay alguna otra cosa. La asignatura, como le digo, es Derecho Constitucional, que está dividida en 2 semestres. La primera parte está en el cuarto semestre. Derecho Constitucional 1, parte dogmática. Es lo que vamos a ver hoy. La parte dogmática, la primera parte de la Constitución y la segunda parte, la parte orgánica, se da en el quinto semestre. La parte orgánica de la Constitución, la segunda parte de la Constitución. En este semestre se ve todo lo referente a la primera parte, la parte dogmática. Bueno, a ver, un poco, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer en cuanto al funcionamiento del curso, cuestiones formales del manejo del curso. Permiso, doctor. Sí, José. Sí, doctor, nada más quería saber qué libro se va a usar. Bueno, enseguida voy a indicar eso también. Lo primero, lo fundamental, el nivel mínimo es el de el texto constitucional. Lo primero que hay que tener.
En el classroom yo voy a alzar un texto de la Constitución. Es bueno que ustedes tengan un texto impreso de la Constitución, ¿verdad? Y voy a alzar también al classroom un texto de la Constitución que está con algunas señales, con algunas marcas para resaltar el contenido de cada uno de esos dos, de los artículos. Eso voy a poner también en el classroom, y después las proyecciones, todo el material que se utilice, y después hay algunos otros materiales que voy a indicar, enseguida voy a indicar, y vamos a ver el programa de la asignatura, el contenido del programa de la asignatura. Bueno, hay mucho material, verdaderamente, si alguno tiene un interés particular en el derecho constitucional, hoy se tiene bastante material, hay pocos libros que tratan, digamos así, en forma completa esta primera parte de la Constitución. Son pocos, quizá, o entre esos pocos está el libro del doctor Ramírez Candia, el ministro de la Corte, el libro de él sobre derecho constitucional, tomo uno. En el tomo uno está lo referente a la parte dogmática. Pero después hay mucho material que se refiere a distintas partes de la Constitución, de esta parte dogmática, a artículos específicos de esta parte dogmática. Hay mucho material. Pero de todas maneras yo voy a ir indicando también para cada una de las unidades, voy a ir indicando que se puede ver. El nivel mínimo es texto constitucional y el material que proyectemos, y otras. Ese sería el nivel mínimo. Después hay mucho que se puede agregar de acuerdo con el interés de cada uno. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, vamos, entonces voy a compartir con ustedes. Bueno, pero antes no sé si acá Guido, Grineldo, quieren agregar algo más. No, doctor, nosotros estamos a las órdenes de lo que usted y ponga, si usted desea que desarrollemos alguna unidad, sin problema, usted nos dice y nos ponemos manos a la obra. Nada más, doctor. Bueno, voy a compartir algo. Bueno, esto se está viendo. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Sí, doctor. Sí, ¿sí? Profesor. Sí, doctor, se ve. Bueno, esto es lo que tienen en el classroom. Hay que corregir desde el título, se tiene que corregir porque voy a separar y vamos a poner solamente la parte dogmática. Bueno, y creo que hay un compañero. Bueno, no. Doctor, creo que ya entraron prácticamente todos, ¿eh?
Creo que ya entraron toditos. ¿Qué tal, doctor? Son 407 en total la información del delegado. 405. Bastante, doctor. Bueno, aquí en lo que le digo, este Classroom se va a ir actualizando. Aquí le pongo yo, está mi correo institucional, que es este, y mi correo particular. Y también, verdaderamente falta, tengo que agregar aquí, la forma de acceder a mi blog. En mi blog, por ejemplo, para lo referente a la parte histórica, porque el programa comprende la primera unidad, son conceptos básicos referentes al derecho constitucional. Después se tiene una historia constitucional. Bueno, y aquí está el blog. En mi blog se puede ver, se pueden ver estos instrumentos constitucionales, constituciones, ¿verdad? También. Monografías como el reglamento de gobierno de 1800, una monografía sobre la constitución el reglamento, digo, de 1813, la constitución de 1844, y una historia constitucional que va de 1870 a 1992. Es decir, que abarca el resto del periodo de la existencia del Estado paraguayo. Con esto, aquí en mi blog pueden encontrar una historia constitucional completa del Paraguay. Está esto también en el libro del doctor Ramírez Candia. También en la primera parte hay una historia constitucional. Bueno, bueno, y en cuanto a los materiales, vamos a ver este material, el programa de la asignatura, cuarto semestre. Bueno, y vamos a ir al contenido directamente. Voy a ir al contenido para que tengan una idea de los puntos que abarca el programa. Por una parte está esa primera unidad que se refiere a conceptos básicos. Conceptos básicos respecto a constitución y derecho constitucional. Luego ya comienza una historia constitucional. Historia constitucional del Paraguay, con el reglamento de gobierno de 1813, luego el gobierno, la dictadura del doctor Francia, la constitución de 1844, en la época de Carlos Antonio López, y en la siguiente unidad está la constitución de 1870. Son las tres constituciones del siglo XIX. El reglamento de gobierno de 1813, la constitución de 1844 y la constitución de 1870. En la siguiente unidad se ve la constitución de 1940, la constitución de 1967, y en la unidad quinta, la constitución de 1992. Es decir, ahí lo que vemos son las circunstancias históricas en que se elabora la constitución de 1992. Es decir, se ve lo referente a la Convención Nacional Constituyente
de ese año que elabora la Constitución actualmente en vigor. Con eso entonces se completan las tres constituciones del siglo XX, la Constitución de 1940, la de 1967 y la actual de 1992. Bueno, y después, a partir de la Constitución de la Unidad Sexta, se empieza el análisis de los distintos artículos de la Constitución. Ya es aquí en la Unidad Sexta comienza propiamente la parte dogmática. La vida, medio ambiente, después hay artículos referentes a derechos individuales, tres unidades distintas, distintos derechos individuales. Posteriormente, en la unidad 10 se ve el capítulo de la Constitución referente a la igualdad a los pueblos. Otro capítulo es de los pueblos aborígenes, los pueblos indígenas, derechos de familia. Todo esto verdaderamente aquí, esto es lo que sirve de base a lo que se desarrolla en la legislación secundaria. Ustedes tienen, por ejemplo, derecho de familia, que luego ustedes van a tener desarrollado con mucho más detalle en la parte de civil, personas y familia. Ahí se desarrolla con mayor detalle. Acá nosotros vemos las bases constitucionales de lo que luego se desarrolla en derecho civil, y también parte de esto se desarrolla en derecho de la niñez y la adolescencia. Bueno, salud, educación y cultura son distintos capítulos de la Constitución. Hay otro en la unidad 13 del programa, tenemos derechos laborales y función pública. Lo que está en la Constitución, en el capítulo de derechos laborales, son los fundamentos constitucionales del derecho laboral. Lo que vamos a ver nosotros es lo que ustedes van a desarrollar después en la asignatura de derecho laboral, con todos los con mayores detalles. Bueno, y otros capítulos son derechos económicos, reforma agraria, derechos políticos. Ustedes creo que tienen una asignatura, me parece que es optativa, la asignatura derecho electoral. Allí también lo referente a derechos políticos se desarrolla en forma más amplia. Bueno, y garantías constitucionales, la parte final de la parte dogmática de la Constitución, las garantías constitucionales, la inconstitucionalidad, que ustedes van a ver con mayores detalles en derecho procesal constitucional, habeas corpus, que también no sé en qué asignatura ven ustedes, porque aquí vemos en una forma muy limitada si es que hay alguna asignatura en que se desarrolle la parte procedimental del habeas corpus. Creo que en alguna de las asignaturas tienen que dar esto. Amparo, por ejemplo, amparo se ven en derecho procesal constitucional. Nosotros vamos a ver lo básico del amparo y luego ustedes van a desarrollar, van a ver los detalles procedimentales en
derecho procesal constitucional. Habeas data, lo mismo también. Bueno, y las pautas de evaluación que les dije ya, bueno, esta participación en clase hay que eliminar y van a ser, aquí hay que modificar un poco. El trabajo de investigación, el trabajo práctico, 10 puntos. La prueba parcial 20, otra prueba parcial 20 y la prueba final es sobre 50 puntos. Bueno, aquí está una bibliografía amplia. Verdaderamente puede ser para conceptos generales. Cualquier, para la parte de conceptos generales e incluso para, también puede servir para toda la parte dogmática, cualquier autor, y lo que fundamentalmente tenemos a mano son autores argentinos, como por ejemplo el caso de Vidar Campos. Estos dos libros, Fernández Arévalo, son realmente para la parte orgánica. También mi libro es parte orgánica. En el caso del doctor Ramírez Candia, el tomo 1 se refiere a parte dogmática. Y después, si ustedes quieren tener una constitución concordada, una constitución en que se relacionan entre sí los distintos artículos constitucionales, está la Constitución publicada por la ley, en que el doctor Telechea hizo la concordancia, el índice temático hizo el doctor Telechea y yo hice las concordancias. Bueno, y después hay una bibliografía complementaria que es muy amplia. Hay en esta parte de bibliografía complementaria, verán ya, en muchos casos están temas específicos, digamos, sobre, o sea, que se refieran a la parte dogmática. Habría que ver, porque realmente aquí está una bibliografía que se refiere al derecho constitucional en general. Bueno, en todo caso voy a ir la parte de materia de fuentes, de bibliografía, voy a ir completando a medida que desarrollemos. Bueno, sobre esto también entonces, sobre la parte, sobre el programa, si ustedes quieren preguntar algo respecto del programa y específicamente de las fuentes, la bibliografía, entonces si es que hay alguna consulta que tengan ustedes, entonces pueden hacerlas. Bueno, no. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a compartir de nuevo. Y voy a compartir otra vez lo que está en el Classroom. Esta es, aquí hay una grabación que vamos a ver si es una grabación de una clase, de la clase, a ver un poco, estamos 22, de la clase del año pasado. Bueno, no sé si hay compañeros que están tratando de ingresar.
Doctor, a todos se les admitió. A todos los que solicitaron ingreso se les admitió. Bueno, porque está sonando algo que es, digamos, de alguien que trata de, que pide ingresar. No, están toditos. Están toditos, doctor. Bueno, le decía, esta grabación es del año pasado. Bueno, y vamos a comenzar, ya que está aquí. Vamos a comenzar con las constituciones del Paraguay. Todos estos materiales, como digo, se van a ser revisados y actualizados. Como vieron, había alguna cosita que había que precisar, incluso en el programa hay algunas cosas que hay que poner así en forma exacta. Bueno, vamos a comenzar con las constituciones del Paraguay del siglo XIX. Es decir, la idea de constitución creo que está muy clara, el conjunto de normas, de normas de carácter jurídico que tienen máximo rango. Las normas que están en el punto más alto del ordenamiento jurídico están en el punto más alto, y por debajo están los tratados internacionales, las leyes dictadas por el Congreso, y en cuarto lugar otros instrumentos jurídicos de inferior jerarquía. Esto es lo que dice la Constitución en el artículo 137, era el orden de prelación que establece la Constitución. Vuelvo a decir, ¿verdad? Constitución en el punto más alto. En segundo lugar, los tratados internacionales. En tercer lugar, las leyes dictadas por el Congreso. Y en cuarto lugar, una denominación genérica que la Constitución refiere diciendo otros instrumentos jurídicos de inferior jerarquía. Todo lo demás en cuarto rango. Bueno, nosotros vemos este conjunto de normas jurídicas de máximo rango. Vamos a ver cuáles son las que se consideran que tienen ese rango y cuáles son las que corresponden al siglo XIX. Después entraremos en detalles respecto de cada uno de estos instrumentos jurídicos. Bueno, comenzamos, pero aquí vemos el siglo XIX, de 1800 a 1900. Bueno, el Estado paraguayo, ¿desde cuándo existe el Estado paraguayo? ¿A partir de qué fecha se puede considerar que existe el Estado paraguayo? Desde la independencia. Bueno, desde 1811. Esa fecha se puede tomar entonces como fecha en que empieza a constituirse el Estado paraguayo. 1811. Y como se ve entonces, el Estado paraguayo tiene solamente dos siglos, un poco más de dos siglos de existencia.
en cuanto Estado, esa forma de asociación que se llama Estado existe, y Estado paraguayo existe desde hace 2 siglos como un Estado soberano, como un Estado independiente. El periodo, lo anterior, ¿verdad?, 1811, es como formando parte, como colonia del Estado español. Se formaba parte entonces en carácter de colonia. Pero el Estado paraguayo aparece, empieza a constituirse en 1811. También otra cosa que se tiene que tener en cuenta es que este tipo de pautas de comportamiento, que son las normas jurídicas, que son las normas que constituyen lo que conocemos como derecho, son creadas por el Estado. El Estado establece este tipo de normas jurídicas. Estas normas son creadas por el Estado, es decir, por el gobierno y el órgano específico o los órganos específicos del gobierno de ese Estado es el que crea estas normas jurídicas, que son pautas de comportamiento con ciertas características particulares. No son las únicas que regulan la convivencia humana. Hay otro tipo de normas, hay normas religiosas, normas de incluso las que se llaman de trato social. Por ejemplo, en gran medida la vestimenta de las personas no está regulada por normas jurídicas, sino por otras normas que no son jurídicas, son las que regulan la mayor parte de los aspectos referentes a la vestimenta de las personas. Por supuesto que también hay ciertas incluso normas jurídicas que regulan la vestimenta de las personas, pero en general la mayor parte seguía eso por normas que no son jurídicas. Todas las normas jurídicas son creadas por el Estado por medio del gobierno, de distintos órganos de gobierno son las que crean las normas jurídicas. Bueno, nosotros vemos aquí las normas de máximo rango, son las que vamos a estudiar. Bueno, y comenzamos a hacer un repaso, un cuadro general de cuáles son esos instrumentos constitucionales. Bueno, hacia 1811, se produce la independencia del Paraguay. Aquí un poquitito después de este primer cuadro, sería 1811. Aquí está esta línea roja, indica ya el reglamento, el primer instrumento que se considera de rango constitucional, el reglamento de gobierno de 1803, en el cual, que tiene una importancia, entre otras cosas, por utilizar por primera vez la expresión República del Paraguay. Es la primera vez que se usa en octubre de 1813. Se produce el movimiento del 14 y 15 de mayo, se produce antes, pero allí no hay una ruptura total con el régimen español. Todavía se jura fidelidad al rey de España, que estaba prisionero de los franceses. La primera vez que se usa la expresión República del Paraguay se tiene en el reglamento de gobierno de 1813.
Bueno, después de tal periodo de la dictadura del doctor Francia, después de la dictadura va de aproximadamente 1814 hasta 1940, y con posterioridad tenemos aquí en 1844, tenemos un segundo instrumento constitucional, lo que se conoce como Constitución de 1844, en la época de Carlos Antonio López ya se dicta lo que se conoce como Constitución de 1844. Luego, aquí entre 1864 y 1870, se desarrolla la guerra de la Triple Alianza, y luego de concluida esta guerra, se dicta la Constitución de 1870. La segunda llamada Constitución, ¿verdad? En 1870. Bueno, y esos son los tres instrumentos constitucionales del siglo XIX. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Bueno. Pasamos al siglo XX. Y en el siglo XX, aquí tenemos otra vez tres constituciones. La Constitución de 1870 está en vigor hasta 1940. Antes de 1940, aquí entre 1932 y 1935, tiene lugar la Guerra del Chaco. Y después se dicta en 1940, durante el gobierno del general José Félix Díaz Rivia, se dicta la Constitución de 1940. Bueno, y luego, otro periodo histórico que marca al Estado paraguayo y a la sociedad paraguaya es la dictadura de 1954, comienza más o menos por aquí y concluye en 1989. En medio de esa dictadura se dicta la Constitución de 1967. Después de la caída de la dictadura, 1989, 2 y 3 de febrero de 1989, se produce la caída de la dictadura. 89, 90, 91 y 3 años después de la caída de la dictadura, 3 años casi y medio, ¿verdad? El 20 de junio se sanciona y promulga la Constitución de 1992, que es la que está en vigor hasta hoy. Bueno, ese es el cuadro general de la historia constitucional del Paraguay. Sobre esto, no sé si hay alguna cosa, esto, como digo, es el cuadro general. Nosotros después vamos a empezar a ver cada uno, algunas características de cada uno de estos instrumentos constitucionales o constituciones. Vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Pero con este cuadro general, este panorama general, no sé si es que hay alguna consulta que quieran hacer ustedes sobre esto. ¿No?
No, profe, se entiende. No, profe, se entiende muy bien. Muy claro, doctor. Bueno, voy a ver un poco aquí. Vamos a comenzar entonces con el primero de estos documentos. Bueno, mientras estoy abriendo algo, después la independencia, el movimiento, el golpe de la independencia se produce el 14 y 15 de mayo, y ahí se integra un triunvirato con Juan Valeriano Ceballos, con el que era gobernador, el último gobernador español, Ceballos, Velasco, digo, y el doctor Francia. Son los que integran un triunvirato, un gobierno provisional que dura muy poco tiempo, un poco... No llega al mes, está desde el 15 de mayo de 1811 hasta que el 17 de junio de 1811 se constituye la Junta Superior Gubernativa, que gobierna un poco, un tiempo más prolongado. Esta Junta Superior Gubernativa, integrada por 5 miembros, bueno, no hay... La verdad es que no hay necesidad de saber precisamente los integrantes. Eran 5, ¿verdad? Estaban patriotas como militares, por ejemplo, Fulgencio Yegro, Pedro Caballero, estaba el doctor Francia, un religioso también vinculado a los que vieron el golpe de independencia, apellido Guarín, que era alguno de los integrantes de esta Junta Superior Gubernativa. Lo que ocurre es que eso va hasta octubre de 1813, en que se reúne un congreso en el cual se aprueba, ahí yo creo que están viendo ustedes, se aprueba el que se conoce como Reglamento de Gobierno de 1813. ¿Se puede ver esto, verdad? Sí, profesor. Bueno. El reglamento de gobierno es un instrumento bastante breve, tiene 17 artículos. Aquí ven ustedes, es el segundo congreso del Paraguay, que es aprobado
o sea que se reúne mejor en octubre de 1813. Aquí se establece una nueva forma de gobierno después, ¿verdad? Ese triunvirato que está solamente un mes luego la Junta Superior Gubernativa de junio de 1811 a octubre de 1813. Allí en octubre de 1813 se dicta este reglamento y se establece una nueva forma de gobierno que es la conocida como consulado. Se nombran dos cónsules, ahí están los nombres, ¿verdad? Fulgencio Yegros y José Gaspar de Francia fueron designados cónsules, y lo que les decía, se usa por primera vez la expresión República del Paraguay, lo cual es importante porque indicaba claramente la vocación independentista que tenían los gobernantes de esa época. La idea de constituir un Estado independiente de, en primer lugar, del Estado español, que era el que había sido la potencia colonial, ¿verdad? No solo de España, sino también en 1813 el hablar de República del Paraguay significaba también que se quería constituir un Estado diferente al Estado que se iba a constituir hacia el sur, lo que hoy es la Argentina, las provincias unidas del Río de la Plata, que luego se van a convertir en República Argentina. Esto en 1813 entonces indicaba la voluntad de constituir un Estado distinto, un Estado independiente de España, de lo que sería la Argentina y también del Brasil, que seguía bajo dominación portuguesa, seguía siendo colonia portuguesa. Bueno, vamos a ir a algunas disposiciones simplemente porque no hay necesidad de que veamos todo. Un punto importante es este: la nueva forma de gobierno, quienes integran el consulado, la denominación de República del Paraguay. Se indican aquí las divisas, lo que tenía que caracterizar a estos gobernantes, etc. Quizás lo que está ahí en el artículo tercero es importante, se establece como una responsabilidad principal de los cónsules la conservación, seguridad y defensa de la República, como algo, como una obligación central de los cónsules. Bueno, estos artículos que siguen se refieren a tropas y armas. Uno no tiene que pensar en esta época en algo que sea equivalente a lo que hoy es o lo que son las Fuerzas Armadas del Paraguay, ¿verdad? Sino que acá se trataba de la existencia de una serie, de un grupo de personas que estaban armadas, que entrenaban hasta cierto punto en el manejo de armas, pero lejos de lo que hoy, de la idea que uno tiene de unas fuerzas, armadas. En el artículo quinto está el precedente de la función que cumple, que hoy también cumple el presidente de la República. Dice el artículo quinto: la comandancia general de las armas de la provincia se ejercerá por la jurisdicción unida de los dos cónsules. Aquí está el antecedente, como digo,
de ese carácter que tiene el presidente de la República actualmente de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se establecía que la comandancia general de toda la gente armada tenía que ser ejercida por los dos cónsules en forma conjunta. También se puede ver todavía la utilización de la palabra provincia. Por ejemplo, a veces en alguna parte se usa provincia, aunque ya, como vieron, se hacía referencia a la República del Paraguay. Bueno, toda la gente armada y los armamentos se distribuyeron en dos partes iguales entre ambos cónsules. Uno de ellos, Fulgencio Yegro, era un militar y Francia era un civil. Pero Francia tenía un concepto bien claro de lo que era necesario para tener efectivamente poder. Es decir, por ejemplo, el tener el comando el mando de una parte de las fuerzas armadas o de la gente armada, es más exacto, y por eso se hizo una división en partes iguales de las personas que estaban manejaban armas, que tenían en su poder armas, y también de todo el armamento y las municiones se dividió en dos partes. Como digo, Francia tenía la idea clara de que para tener efectivamente el poder, pues hay que tener el control de la gente que tiene el manejo de las armas. Bueno, los cónsules tenían cada cónsul ejercía, a ver un poco cómo dice aquí el artículo 9, no, la providencia interior del tribunal en los términos expresados rolará de aquí en adelante alternando los dos cónsules por 4 meses cada uno. Es decir, 4 meses le correspondían a un cónsul, 4 meses a otro y luego 4 meses de nuevo al primer cónsul. Bueno, pero se tomaban precisiones, como por ejemplo la que está ahí a continuación en el artículo 9, ¿no? El que la ejerza, el que ejerza ese, perdón, la expresión que usa el tener esos 4 meses, digamos, una cierta primacía en el gobierno, significaba solamente le daba derecho a ser denominado cónsul de turno y de ningún modo cónsul presidente. Eso es lo que estaba tratando de evitar. No es que no se podía hablar de la presidencia del consulado, sino que al cónsul que tenía el manejo de las cosas durante esos 4 meses se lo llamaba cónsul de turno. Bueno, y el primer turno le correspondió a Francia, el segundo turno a Yegros, y de nuevo el último turno, el tercer turno, los 4 últimos meses del año le correspondieron de nuevo a Francia. Porque este gobierno de consulado que se establece estaba previsto en cuanto a su duración para un año. En octubre de 1813 se creó la forma de gobierno llamada consulado, pero previendo solamente un año, y en 1814 se tenía que reunir otro congreso para decidir qué se iba a hacer respecto de la forma de gobierno.
solamente lo que se previó fue un año para el consulado y los cuatro primeros meses para Francia, los siguientes cuatro meses para Yegros y los últimos cuatro meses otra vez Francia. Y en octubre de 1814 se tenía que reunir un nuevo Congreso General de la, en este caso, de la República del Paraguay. Bueno, en cuanto a la idea de, la, de lo que se llama división de poderes, aquí se puede ver que está en una forma muy embrionaria. Lo que la mayor parte del reglamento del gobierno de 1813 se refiere al órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo que era el consulado. La mayor parte, casi todas las disposiciones, de la, las 17 disposiciones, casi todas, se referían al consulado. Una de ellas, el artículo 12, se refiere a esto, ¿verdad? Al Tribunal Superior de Recursos, es decir, un órgano judicial. Es decir, no está claramente determinada esa separación entre órgano ejecutivo, legislativo y judicial. No existía, no se, o por lo menos no se consagró en nuestro país y en este instrumento que se llama reglamento de gobierno, no se establece una clara diferencia entre ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que había referente al poder legislativo era el Tribunal Superior de Recursos. Bueno, pero también allí en el artículo 12 pueden ver, allí dice, se deja al arbitrio y prudencia de los dos cónsules. Esta primera parte vamos a leer solo lo que se refiere a este punto. Se deja al arbitrio y prudencia de los dos cónsules la creación de un Tribunal Superior de Recursos, que deberá juzgar, deberá conocer y juzgar en última instancia conforme a las leyes, según la naturaleza de los casos y juicios que se dejase a su conocimiento. Pero es un órgano judicial o jurisdiccional, pero ¿qué significa esto de que lo que dice el artículo 12, se deja al arbitrio y prudencia de los dos cónsules la creación de este Tribunal Superior de Recursos? ¿Eso qué significa? Que la creación de este órgano quede al arbitrio y prudencia de los cónsules. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿están todavía ahí? Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Bueno. Sí, profe. Disminuyó el número, pero todavía están. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Esto que... Lo que vemos... esta expresión de que se deja al arbitrio de los cónsules la creación de un Tribunal Superior de Recursos. Bueno, además de que en primer lugar no hay una estructura importante de lo que sería un poder judicial, la creación quedaba a criterio de los cónsules. Los cónsules eran los que tenían que decidir si se creaba o no se creaba este
Tribunal Superior de Recursos. Para eso quedaba, primero, es una estructura bastante limitada en cuanto a órgano jurisdiccional y además dependía del criterio de los cónsules si se creaba o no se creaba. Durante este primer año no se creó el Tribunal Superior de Recursos. Bueno, y en cuanto al otro órgano, el Congreso General, tampoco en este documento, Reglamento de Gobierno de 1813, existía o se plasma la idea que hoy tenemos del Congreso. La idea de hoy del Congreso es totalmente diferente a la que se tiene cuando se redacta este reglamento. La idea era de que el Congreso se reuniera cada año una vez. Se reunía, trataba una serie de cuestiones, cada año debatía y resolvía por unos cuantos días y después otra vez se disolvía ese Congreso hasta el año siguiente. Si es que no había nada que ameritara que se hiciera un Congreso extraordinario, ¿verdad? Pero el Congreso General Ordinario se entendía que tenía que reunirse cada año, de año en año, se tenía que reunir, así como, como vieron en octubre de 1813, se reúne un Congreso General que dicta este reglamento. Y después, en octubre de 1814, se va a reunir otro Congreso General que va a crear otra forma de gobierno. Bueno, esa era la idea entonces. Aquí, por ejemplo, una circunstancia que podría determinar la reunión de un Congreso General en forma extraordinaria, esto que está en el artículo 14, si alguno de los dos cónsules faltase absolutamente del gobierno por muerte o por retiro, procederá el que quedase a convocar dentro de un mes a Congreso General de la provincia, se usa otra vez la palabra provincia, en la forma, método y número de 1000 sufragantes elegidos popularmente en toda la comprensión de la provincia. Bueno, como etcétera, ¿verdad? Se tenía, este sería un motivo de reunir el Congreso General en forma extraordinaria, pero en una circunstancia muy particular de la muerte o la renuncia de uno de los cónsules. Ven ustedes el número también de sufragantes, es decir, de miembros de ese Congreso. 1000 personas que eran elegidas en los distintos puntos del país y que formaban ese Congreso que se venían a reunirse en la capital. No era, bueno, si nosotros vemos, si hoy vemos el nivel de la Cámara del Congreso, ya podrán imaginarse el nivel de esos 1000 sufragantes que formaban parte del Congreso General. 1000 es un número muy, muy elevado. Conseguir 1000 personas que tenían que ser varones. No se tenía tampoco idea de la participación de las mujeres en cuestiones políticas. Bueno, en una provincia pobre, como era el Paraguay, bueno, eso era muy difícil conseguir gente que tuviera una formación académica media. Por lo general, había unos pocos que tenían una formación académica superior, que eran los que dirigían el Congreso e inducían
las resoluciones que iba a adoptar ese Congreso. Bueno, y también aquí se establece que se celebrará anualmente un Congreso General de la provincia al propio modo, con las mismas formalidades, número y circunstancia, señalándose a este efecto el día 15 de cada mes de octubre. Aquí se hace referencia a la reunión en forma ordinaria de ese Congreso General, cada año y con la cantidad de participantes de 1000 hasta ese momento, se tenía que reunir de año en año. Bueno, aquí en este artículo también hay una frase importante, está, ¿verdad? Con referencia al Congreso, ese Congreso General, se decía que pueda congregarse a tratar como pueblo libre y soberano lo más conducente a la felicidad general, a mejorar su gobierno si fuese necesario y a ocurrir a cualesquiera abuso que puedan introducirse. Bueno, aquí entonces esta alusión, ¿verdad?, de que el Congreso iba a sesionar y como representante de un pueblo libre y soberano, esta es otra expresión en que se manifiesta de forma clara la voluntad independentista que existía en ese momento. Bueno, con eso y esto último, con la expresión Congreso Soberano también, todo eso, por eso, mejor, este reglamento, con todas las deficiencias que tiene, un reglamento breve, 17 artículos, la mayor parte se ocupa de los cónsules, es decir, del órgano ejecutivo. Hay apenas una mención de ese Tribunal Superior de Recursos, de un órgano judicial, un Congreso que no está reunido todo el año, sino que cada año se reúne. Bueno, a pesar de todo, no tiene parte dogmática, es decir, no hay una parte en que estén reconocidos derechos, libertades a la población. Por eso no puede ser considerado como una constitución propiamente dicha, pero regula el funcionamiento de órganos de gobierno. Por eso es un instrumento constitucional. Se establece aquí en este reglamento la forma de gobierno del Estado paraguayo, los órganos de gobierno del Estado paraguayo. Por eso es un instrumento constitucional, pero que no se puede considerar como una constitución por cuestiones básicas, como que tienen que estar divididas las funciones del poder, es decir, tiene que haber poder legislativo, ejecutivo, judicial bien claramente establecidos, y tiene que haber lo que no tiene por completo el reglamento de gobierno, tiene que haber derechos, libertades reconocidos a la población. Bueno, esas son las características generales del reglamento de gobierno de 1813. Bueno, y nos salvo los comentarios, consultas que quieran hacer ustedes, es lo que vamos a ver en esta primera clase. Si es que hay alguien
que quiere decir algo, que quiere preguntar algo, entonces lo escuchamos. Profesor, buenas noches. Sí, adelante. Ese reglamento usted dijo que no es considerado como una constitución, entonces. Bueno, si se tiene en cuenta esos criterios, los criterios que fueron formulados, especialmente hay algunos documentos de la Revolución Francesa en que hablan de que tiene que, posteriores a la Revolución Francesa, ¿verdad? En que se habla de que tiene que existir una división de poderes o división de las funciones del poder. Tiene que haber en el gobierno por lo menos tres órganos diferentes que ejerzan la función legislativa, función ejecutiva y función jurisdiccional. Tiene que haber, eso tiene que estar establecido, eso bien claramente. Eso se ve que no tiene el reglamento de gobierno de 1813. Y la otra cosa que también se mencionaba era que se reconocieran derechos a la población, que hubiera un catálogo de derechos y libertades reconocidos a la población. Aquí no existe esto, o sea, la parte de división de poderes se podría decir que está en forma embrionaria, así hay una indicación así muy general y muy débil a esa división de funciones del poder. Por eso es que se considera que es un instrumento constitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reglamenta el gobierno, la forma de gobierno en el Estado paraguayo. Pero se considera que le faltan algunos elementos para que se lo pueda considerar como una constitución. Por eso. Gracias, profesor. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Buenas noches, profe. Sí, adelante, Pinola. Profe, este artículo que recién se presentó en PowerPoint no está en la Constitución Nacional actual, ¿verdad? ¿Qué cosa decís? La proyección en PowerPoint recientemente. No. Lo que estuve proyectando son los artículos del reglamento de gobierno. Los artículos de ese reglamento de gobierno de 1813 son los que estuvimos viendo. 1813. Entonces, quiere decir que no está el actual, entonces, la Constitución Nacional, ¿verdad? No. Estos son. Nosotros lo que estamos haciendo es una revisión histórica. O sea, comenzamos con el primer documento. Lo que vemos acá son los documentos que se refieren a la organización del Estado y del gobierno del Paraguay. Pero en este caso lo que vimos es lo que se estableció en 1813 y que estuvo en vigor desde octubre de 1813 a octubre de 1814. Porque en 1814 se celebró otro Congreso General en el cual se estableció como forma de gobierno la dictadura. Como forma de gobierno se estableció la dictadura y se nombró dictador supremo de la República del Paraguay al doctor Francia. Una nueva se creó en el Congreso General de 1814, se crea otra forma de gobierno.
el reglamento del gobierno está en vigor un año nomás. Ese es el tiempo que estuvo en vigor el reglamento de 1813. No sé si está aclarado, Espinola. Sí, sí, muchas gracias, profe. Tenía la duda esa porque estoy mirando mi Constitución Nacional y no encuentro esos artículos, por eso es lo que estaba, tenía dudas. Pero ahora sí, ya me quedo claro. Gracias, profe. Sí, no, estos documentos también van a estar en el Classroom. Este y también los otros, todos los otros van a estar alzados al Classroom. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. No, profesor. Y bueno, entonces... Profesor. Sí, Aguilera. Sí, Carlos Aguilera, mi nombre, profesor. Lo que se tendría en cuenta entonces que la primera constitución de Paraguay realmente sería tomado como primera constitución la de 1840. Sí, se la conoce como Constitución de 1844, ¿verdad? Incluso vamos a ver que el nombre oficial no es el de Constitución, ¿verdad? Pero reúne los elementos como para ser considerada como una Constitución. Ahí en 1844 ya se ve una división de la división de poderes, ¿verdad? No es una división equilibrada. Vamos a ver que el poder más fuerte es el poder ejecutivo, pero ya hay una división entre poder ejecutivo, legislativo, judicial, y hay también algunos derechos y libertades reconocidos a la población. Son escasos también, es poco lo que establece la Constitución de 1844, pero ya algunos derechos están reconocidos en la Constitución. Por eso se la llama Constitución de 1844. Pero todo eso, como digo, vamos a ver con un poquitito más de detalle, algunos datos más referente a la Constitución. Bueno, profesor, comprendido. Bueno. Vamos a llegar entonces hasta aquí y continuamos el próximo jueves. Vamos a continuar y también con todos los materiales. Voy a actualizar, corregir lo que sea necesario y alzar también los materiales correspondientes a cada clase. Bueno, les agradezco la atención, la participación en esta clase y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Thank you.